Macaulay Culkin es el nombre que siempre aparece en esta época del año. No importa que hayan pasado más de 25 años desde que no actúa seriamente en una película importante. Macaulay se tomó un descanso de la actuación en 1994 y no regresó hasta el 2003 con una aparición especial en el programa de televisión Will & Grace y luego en la película Party Monster. En 2013 cofundó una banda de rock cómica llamada The Pizza Underground, donde era el vocalista principal. Incluso hicieron una gira, pero 3 años después, en 2016, la banda se separó. Ahora es el director ejecutivo y autoeditor de un podcast y un sitio web satírico llamado Bunny Ears, que se basa en el humor de la cultura pop y él mismo financia. Tiene 5 empleados de tiempo completo y 25 freelancers. En cuanto a su patrimonio neto, bueno, déjenme decirles que esa información no fue fácil de encontrar. Si lo buscan en Google, los lleva a su sitio web Bunny Ears, que comenzó a finales de 2017. Como les dije, este sitio web es satírico y se burla mucho de internet y puede confundir a los lectores que no saben esto. Como a mí, que busqué en Google el patrimonio neto de Macaulay Culkin para este video y me sorprendió gratamente cuando apareció un artículo completo. Pero me confundí cuando comencé a leerlo porque el artículo trata sobre una red de mariposas, o sea, nada que ver con el patrimonio neto de este hombre. Pero también me sorprendió que este es uno de los artículos más leídos en el sitio, así es que supongo que mucha gente quiere saberlo. Pero no se preocupen, que aquí estoy yo para contarles eso. Según los informes, por Home Alone le pagaron 1 millón, aunque algunos sitios dicen que el número es significativamente menor y hablan de alrededor de $100,000. Lo que es cierto es que por Home Alone 2 le pagaron $4.5 millones y a partir de 2020 su patrimonio neto se estima en $16 millones. Y la mayoría de ese dinero son regalías, pero de todo eso y más es de lo que hablaremos en el video del día de hoy. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y bienvenidos a otro video de La Lujosa Vida. Aprovechando que es Navidad, se me hizo buena idea hacer este video en donde hablaremos de cómo hace su fortuna y en qué lo gasta uno de los actores infantiles favoritos de todos y de esta época navideña. Espero que el video les guste. Si es así, ya saben que me lo pueden hacer saber dándole mucho amor. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales y en mi Instagram personal para estar más en contacto y poder echar el chal. Y también díganme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con esta lujosa vida. Macaulay Culkin nació el 26 de agosto de 1980 en la ciudad de Nueva York. Su madre es Patricia Braintree y su padre Christopher Cornelius Culkin. Solía actuar y es mejor conocido por sus producciones de Broadway. Sus padres nunca se casaron, pero tuvieron 7 hijos juntos, siendo Mac el tercero. Sus primeros años fueron bastante modestos, ya que toda la familia vivía en un apartamento pequeño. Su madre era telefonista y su padre trabajaba en una iglesia católica. Aunque Macaulay se alejó de la industria del entretenimiento durante años, es un nombre familiar, probablemente para siempre. Por supuesto, saltó a la fama como actor infantil como Kevin McAllister en Home Alone y su secuela Home Alone Lost in New York, e incluso fue nominado al Globo de Oro a Mejor Actor en una película por ella. Pero otros de sus papeles importantes fueron en My Girl, o como se tradujo en México, Mi Primer Beso, que es una película que no me gusta ver porque me hace llorar, y Richie Rich o Ricky Ricón, de 1994. En algún punto de la vida, Ricky Ricón sí era una de mis películas favoritas, pero justo aquí es donde las cosas realmente dan un giro. Le dijo a Esquire, comenzó a sentirse como una tarea. Empecé a vocalizar eso y no ser escuchado. Estaba diciendo, quiero ir a la escuela. No he terminado un año completo de escuela desde primer grado. Pero, ¿sabían que Home Alone fue escrita para Macaulay? Cuando tenía 8 años fue elegido para su primera gran película llamada Rocket Gibraltar. Un año después de eso fue elegido para Uncle Buck, una película de John Hughes. En esta película hay una escena en la que una mujer llega a la puerta y él mira por la ranura del correo. Macaulay le dijo a Esquire, esa escena en la que estoy mirando a través de la ranura del correo, Hughes vio eso y tuvo la idea, niño defiende la casa, y me escribió Home Alone. Después de esa película, Macaulay se convirtió no solo en el niño más trabajador en el mundo del espectáculo, se convirtió en el ser humano más trabajador. Punto. Pero le encantaba la fama, la atención y trabajar porque era realmente bueno en eso. Pero cuando su padre se dio cuenta de que era una máquina para hacer dinero, la diversión se acabó. Cuando sus padres se separaron, hubo una batalla por la custodia de los niños bastante larga que se prolongó durante casi 2 años. Pero todos querían quedarse con su madre. ¿Y saben qué más incluyó en esa batalla? El fondo fiduciario de Mac.
Se informó que sus ganancias rondaban los 15 a 20 millones de dólares en ese momento. McCauley, de 18 años, sacó los nombres de sus padres de su fondo fiduciario y encontró a alguien que revisara sus finanzas. Una vez que hizo eso, la batalla por la custodia terminó. Le dijo a Squire: apesta, pero podría haber sido peor, ¿sabes? No estaba trabajando en una mina de carbón, no era un niño soldado, mi padre no me estaba abusando sexualmente, sucedieron ciertas cosas jodidas, pero a los niños les suceden cosas jodidas todo el tiempo. Y algunos salen adelante. Yo estoy bien, hombre. Quiero decir, mírame. Tengo dinero, tengo fama, tengo una novia hermosa y una casa hermosa y animales hermosos. Me tomó mucho tiempo llegar a ese lugar y tuve que tener esa conversación conmigo mismo. Y decir, honestamente, Mac, no es tan malo. No quiero nada y necesito aún menos. Estoy bien, hombre. Pero vamos a desglosarlo un poco más. De acuerdo con Cheat Sheet, Mac ganó 40,000 con Uncle Buck, 100,000 con Home Alone o, como dije, 1,000,000 reportado por otros sitios, luego 1,000,000 por My Girl, Home Alone 2 le dio 4.5 millones de dólares y luego en The Good Son de 1993 le pagaron 1.5 millones de dólares. Le dieron 8 millones por la película Getting Even With That y luego otros 8 millones por Ricky Ricón. Que como ya dije, me encanta esa película y desde que salió he querido una montaña rusa en mi casa, algo que ojalá algún día de estos pueda tener. Como mencioné antes, después de Ricky Ricón, la actuación perdió el encanto y Mac simplemente decidió detenerse. Incluso le ofrecieron el papel de un personaje en The Big Bang Theory, pero lo rechazó, principalmente porque no se lo supieron vender. Sin embargo, al ver cuánto ganan esos actores por episodio ahora, volvió a revisar la idea en el podcast de Joe Rogan Experience diciendo: tendría cientos de millones de dólares ahora mismo si hubiera tomado ese trabajo, pero al mismo tiempo estaría golpeando mi cabeza contra la pared. Sin embargo, hizo una audición para un papel en una película de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Después de 8 años decidió hacer una audición para algo y dijo: fue un desastre, no me habría contratado, soy terrible audicionando y esta fue mi primera audición en unos 8 años. Su novia también es una estrella infantil, la estrella de Disney Brenda Song, que ha estado en la industria durante 25 años. Comenzó en The Sweet Life of Zack and Cody, Scandal y más recientemente Dollface, donde es la protagonista. El año pasado protagonizó la película Secret Obsession en Netflix, que fue transmitida por 40 millones de espectadores, lo que la convirtió en uno de los 10 originales de Netflix más vistos. ¿Y cómo se conocieron estos dos? Bueno, también coprotagonizó Changeland. Actualmente una de las cosas en las que está gastando mucho dinero es en un abogado para que le cambie oficialmente su segundo nombre. Todo comenzó como una broma en su sitio web, donde hizo que los lectores votaran por a qué debería cambiar su segundo nombre. Incluso fue a The Tonight Show y Jimmy Fallon emitió su voto. Las opciones eran Kieran, sugerido por su hermano Kieran, The McRib is back, el McRib está de vuelta, Publicity Stunt o truco publicitario y Shark Week, que Mac nunca ha visto. Pero el nombre ganador con casi 61,000 votos fue Macaulay Culkin, lo que haría su nombre legal Macaulay Culkin Culkin. So if somebody comes up to me at the airport and says, excuse me, are you Macaulay Culkin? I go, well, Macaulay Culkin is my middle name. En cuanto a sus otras riquezas, Macaulay dice que en realidad es un hombre de placeres simples. Baños calientes, ver películas y documentales y pasar tiempo con sus animales y su novia. Y eso es realmente todo para él. Paga a sus empleados en su sitio web y ahorra para un día lluvioso. Nada de blings locos o un garage lleno de autos lujosos aquí. Lo siento, chicos, pero ¿qué opinan de la historia de Macaulay? Yo siento que está padrísimo que a pesar de que tenga el dinero para comprar lo que quiera, el hombre es mucho más sencillo y simple y prefiere gastar en los pequeños placeres de la vida, que acá entre nos son mucho más importantes que tener el celular de última generación, la supermansión o el coche último modelo. Y creo que gracias a la pandemia, en estas épocas de consumo, las cosas han sido diferentes. Y algunos hemos aprendido que podemos vivir sin todas estas cosas materiales que al final de cuentas pasan de moda, te dejan de quedar, de gustar o se vuelven obsoletas. Pero eso es lo que yo pienso. Ustedes díganme en la parte de los comentarios qué es lo que ustedes piensan acerca de todo eso. Y bueno, creo que con eso podemos terminar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, ya saben que me lo pueden hacer saber dándole mucho amor. También síganos en nuestras redes sociales y todas esas cosas. Y pues, ¡feliz Navidad, amigos! Sé que para muchos esta es una Navidad diferente, pero espero que ustedes y todas sus personas cercanas se encuentren bien, de salud. Y pues nada, yo les mando mis mejores deseos, mis mejores vibras y mucho amor. Los quiero mucho y nos vemos en otro video. ¡Bye!